equipo de investigación, el programa de La Sexta está rodando aquí en el juicio de Igor el Ruso, un programa que se emitirá próximamente. Estamos con su presentadora, con Gloria Serra. Buenos días. Buenos días. Gloria, cuéntanos, ¿por qué habéis escogido este caso? Bueno, yo creo que es un caso insólito por varios motivos, no solo por la salvajada que supone la propia actuación de este, bueno, presuntamente, pero vamos, está convicto y confeso del llamado Igor el Ruso. Es espectacular en cuanto a la violencia. Yo creo que raras veces nos hemos encontrado en España una oleada de violencia tan injustificada y tan salvaje, solo por eso ya llama la atención. También porque ocurriera en un sitio donde no está relacionado con ajustes de cuentas, que entonces a veces sí que hay mucha crueldad, sino una zona tranquilísima, sin ninguna justificación. Esto también impacta un montón, porque al final todos nos ponemos en el lugar de los ciudadanos que vivieron esa ola de violencia. Pero luego había muchos más elementos. ¿Cómo es posible que una persona que tiene 7 órdenes internacionales de búsqueda y captura entre en España y las fuerzas de seguridad, concretamente las de Teruel, no estén alertadas? ¿Por qué hay esa falta de coordinación? ¿Se podrían haber evitado los crímenes, incluyendo 2 agentes de la Guardia Civil? Hay muchos elementos que rodean este crimen de un, afortunadamente, delincuente fuera de lo normal, incluso antes de llegar a juicio ya ha protagonizado un incidente gravísimo en la cárcel, que nos había llamado profundamente la atención. Que aparte, hoy estáis aquí en Teruel, ¿habéis ya rodado? ¿En qué otros lugares habéis rodado? Nos hemos ido a Andorra, ahora nos vamos, cuando acabe la entrevista contigo me voy a ir para allí. Hemos estado en la comarca, hemos hablado con los supervivientes, lo cual es difícil porque fue terriblemente traumático. Y luego también hemos estado en contacto con Italia para ver cuál es el reguero, cuál es la historia de esta persona. Porque no es que llegue aquí y explota, sino que ya viene, como decía, de tener 7 órdenes internacionales de búsqueda y captura. Entonces, intentamos reconstruir la historia y cómo es posible que no se interrumpa antes. ¿Cómo es posible que siga ese reguero de sangre hasta culminar en la matanza que ocurrió aquí en Teruel? Va a ser juzgado por el simple asesinato de un ganadero y 2 guardias. La acusación pide prisión preventiva. ¿Habéis podido hablar con autoridades? No es tanto eso, que sí, que también. Lo que intentamos es reconstruir las investigaciones policiales e intentar saber, no voy a desvelar todo el reportaje, permítemelo, intentar saber si hubo algún tipo de falta de coordinación, porque la coordinación existió. La Policía Nacional, la Policía Italiana, por ejemplo, estaban en contacto y de hecho le estaban buscando en la Costa del Sol. ¿Dónde está el gap, dónde está ese agujero por el cual se cuela Igor el Ruso, acaba en Teruel, acaba y espero que finalice del todo su criminal actuación? Es sorprendente no solo que no supieran las autoridades aquí en Teruel que se le estaba buscando, sino también que una vez que cometió el primer delito, esa doble tentativa de homicidio en una zona tranquila, claro, como es el Bajo Aragón turolense, no se activaran los cuerpos especiales para buscar a una persona que había disparado a matar sin mediar palabra. Ahí está donde se produce uno de los agujeros, porque siempre se le trata como un ladrón que se le va la mano con su actuación, ¿no? Como un ladrón que de golpe y porrazo se le escapa. Un ladrón que va armado, que ya es un poco armado de verdad, no con una pistola simulada, pero que se le trata desde el principio como si fuera una persona que tiene un brote, ¿no? Que le sale mal un robo y sencillamente se le dispara el térmico y comete una actuación que no es habitual. El problema es que no se establece una conexión entre el ladrón de Teruel e Igor el Ruso, que sí que se sabía que estaba en España y que estaba siendo buscado. Eso es lo que intentamos reconstruir. ¿Por qué eso, como bien dices tú, esa actuación tan injustificada, tan violenta, con una pistola, no salta rápidamente de quién puede ser este tipejo? ¿Hay algún otro criminal con ese tipo de actuación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No sé si quizá porque estuviera en una zona donde no es habitual que los delincuentes de este pelaje se oculten, por ejemplo, se le buscaba en la Costa del Sol, donde es muchísimo más habitual, o incluso grandes ciudades, es muy raro porque precisamente llama más la atención alguien nuevo, alguien distinto en pequeñas comunidades, ¿no? No sé si eso es una de las explicaciones y alguna otra que vamos a desvelar en el programa. Muy bien, pues estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Suerte.